Si llevas un rato viendo el canal, sabrás que uno de nuestros géneros favoritos es el de subastas. He aquí toda nuestra colección. En este video lo que vamos a hacer es como 12 reseñas rápidas de cada uno de estos juegos para que si te quieres adentrar en el asombroso género de subastas, sepas más o menos cuál sería para ti. Si esto suena interesante, te recuerdo que yo soy Raúl, estás viendo La Mula de Güeros y abrimos el juego. Pero antes de aventarnos en cada una de las mini reseñas de los juegos que ves aquí, creo que tenemos que explicar un poco por qué nos gusta tanto este género para que tú sepas si alguno de estos títulos tienen chance de ser un hit en tu mesa. Como hemos dicho antes en el canal, disfrutamos mucho de los juegos muy altamente interactivos. Y lo que quiero decir con esto es que yo tengo mecanismos para afectar tu turno y que tu turno me es interesante de regreso. No necesariamente son juegos en los que hay conflicto de manera directa, como en ciertos juegos de guerra donde ver a tu ejército del otro lado de mi frontera claramente es algo preocupante, sino que en los juegos de subasta esta interacción es un poco más sutil. Porque un aspecto importante de los títulos de subasta es el espacio que dan para los juegos mentales. Por ejemplo, si tú haces una puja de apertura, digamos, en 6 por un cierto rango de cartas, muchas veces ocurre que el resto de los jugadores se llevan la mano en la barbilla y dicen: ay, Dios mío, si dejo que se vayan 6, son muchos puntos muy baratos, pero no quiero irme muy alto yo tampoco, porque si nadie más lo sube, entonces yo me estoy comiendo las pérdidas. Y esto es donde hace cabida para las decisiones que son muy interesantes. Y si hay algo que me gusta mucho, es que cuando yo juego con una persona, esa persona también es parte de mi juguetito y yo estoy buscando redecorar el interior de su cabeza. Vamos a empezar por aquel título que lo inició todo. Este pequeñín de aquí, llamado High Society, y es por el doctor Rainer Knizia. Lo que me encantó de este juego es toda la profundidad estratégica que ofrece en tan pocas reglas. Vamos a tener una de las subastas más normales que has visto, precio ascendente, y todo el mundo va a seguir pujando hasta que salgan de la ronda y solo quede una persona. Pero el chiste es que tenemos estos billetes y los vamos a ir gastando a lo largo del juego. Una vez que los gastas, no los recuperas nunca. Entonces tienes que ser muy cuidadoso con la administración de la mano que tienes y vamos a competir por la compra de estos bienes de lujo. Estas son las cartas que representan los puntos y al final de la partida va a ganar el jugador con más puntos. Pero he aquí la cosa que vuelve al juego interesante. No puedes ser elegible para ganar si eres la persona que más dinero ha gastado. Es decir, no importa cuántos puntos tienes, si eres el más pobre, no ganaste, inmediatamente estás eliminado. Gana la siguiente persona con más puntos. Este es un gran título introductorio si quieres probar las mieles del género, pero sí tengo que advertirte que es un poco matemático, porque cuando la mesa alcanza cierto nivel, sientes que estás dirigiendo misiles porque no necesariamente quieres ganar todas las subastas, sino que quieres que alguien se desfalque. Entonces es muy importante más o menos acordarte qué cartas caen en la mano de cada quien y a qué precio están comprando las cosas para que tengas una idea de quién es el más pobre. Créeme, puedes ganar con muy poquitos puntos este título. A mí me gusta mucho porque tiene un arco de tensión bastante importante y este depende de cómo te esté yendo en la feria. Si eres de esos jugadores que todavía no tienen ni una sola carta a tu nombre, entonces estás pensando que tiene que salir la carta indicada y que todo el mundo ya está medio pobre y que tú vas a poder comprar muchos puntos baratos. Por otro lado, si eres el jugador líder, tienes que cuidar muchísimo tu posición para que no te estén clavando puntos negativos. Pero del otro lado, tengo que decir que este juego es algo frágil. Si alguien está haciendo las cosas muy, muy, muy mal y es muy obvio quién es el jugador que más ha gastado, entonces el título pierde todos sus aspectos de juegos mentales, porque ya solo te vas a dedicar a comprar más puntos porque ya sabes quién va a estar descalificado. Ahora va un título que consistentemente ha sido un hit en mi mesa, For Sale. Y este yo creo que es el juego que debería recomendar para todo aquel que se quiere iniciar en el juego de subastas. Primero es porque es mucho menos exigente de lo que es High Society. Es decir, aunque estés haciendo muy, muy, muy mal las cosas, siempre te llevas al menos una carta y sientes que estás dentro de la jugada. Pero For Sale es un juego bastante cerebral de todos modos. Este juego tiene dos fases. Durante la primera vas a estar gastando tu dinero para comprar una serie de propiedades y el jugador que tenga la puja más alta se va a llevar la mejor casita, pero debe de tirar el dinero que pujó al banco, mientras que el resto de los jugadores solo van a pagar la mitad por la casa más barata que esté disponible en el mercado. Ahora, en la siguiente fase, nosotros vamos a ir vendiendo nuestras casas para obtener cheques y al final del juego va a ganar la persona que más dinero tenga.
¿Por qué me gusta mucho? Y es porque en lugar de estar pujando por un solo bien, estamos pujando por un rango de bienes. Y esto vuelve la evaluación un poco más difusa y mucho menos obvia. Por un lado, yo siento que High Society es un juego muy matematizable. Y For Sale nubla un poquito lo que puedes hacer respecto a eso. Las cartas van del 1 al 30, pero puede ser muy difícil hacer evaluaciones donde está el 6 y el 24 presentes. Por ejemplo, puede ser que pagues mucho por una carta muy mala o muy poquito por una carta buena, y eso se va a meter dentro de la cabeza de tus oponentes. Además, que tengo que decir que todas las cartas tienen un momento de brillar. Así sea solo el 1, recuerda que al final del día tú no quieres las casas. Tú quieres el dinero, y cuando en la fila de cheques salen valores que están muy pegados, las cartas pequeñas son una bendición. Este es el título que ha garantizado risas en muchas de nuestras mesas, incluyendo jugadores novatos, y consistentemente piden varias partidas al hilo, por lo que considero que sería la mejor opción si vas a jugar con una gama muy amplia de jugadores o buscas introducirte al género. Ahora vamos a cerrar el segmento de los fillers de subastas, y los fillers son los títulos que pueden ser terminados más o menos en media hora o menos, con reglas muy simples. Y el último en esta categoría es Biblios. Este tiene una reedición llamada For the King and For Me, que mecánicamente es idéntico al juego y solo cambia la implementación temática y claramente la ilustración. Pero este es el título que nosotros vamos a recomendar si estás un poquito más experimentado con el género de subastas o quieres algo que funciona excelentemente bien a dos personas. A diferencia de otros juegos en el género, en este título no gana la persona que más dinero tenga, sino la que más puntos logre amasar, y los puntos están denominados por los pips en los dados. Pero para poderte ganar el dado tienes que ser la persona con la colección más amplia en cartas de ese color. Este juego también se divide en dos fases. Durante la primera fase vamos a ir construyendo una especie de deck, pero tiene un chiste. Vamos a sacar tantas cartas del mazo central como jugadores haya más uno, y siempre debemos de asignar una carta que podemos regalar a otros jugadores, una carta por ejemplo para nosotros y una carta que se va a ir al deck que se va a subastar hacia el final del juego. Al final, los jugadores van a escoger entre las cartas que se les ofrecieron, van a poder escoger entre esas cartas e incorporarlas a su mano. Una vez que hayamos recorrido todo este deck, entonces el deck de subastas que fuimos armando durante esta fase se va a ir comprando. De las cosas más lindas en este juego es que vamos a tener que desarmar la mano que construimos durante la fase inicial. Si tú quieres comprar libros, las vas a tener que pagar con cartas de dinero. Pero si quieres obtener más fondos en la siguiente fase, entonces vas a tener que tirar libros de tu mano. ¿Y qué es lo que hace esto? Si pusiste atención, te das cuenta que tanto en High Society como en For Sale tienes información perfecta. Es decir, si tienes muy buena memoria, sabes qué hay en las manos de cada quien. Esto no sucede en Biblios. Solo tú sabes qué cartas estás mandando al deck de subastas, y eso te puede permitir llegar muy bien preparado para las cartas jugosas que metiste ahí. Además, solo tú sabes qué libros estás descartando de tu mano, y esto abre posibilidades a blofear. Y lo que me encanta es que siempre llega un punto en la partida en la que volteas a ver a otro jugador y le dices: ¿qué estás haciendo, maldito desgraciado? Ya no tengo idea qué estás coleccionando. Entonces, este es un juego de subastas con deducción y bluffing, lo cual me encanta. Ahora vamos a subirle un poquito la producción y te vamos a recomendar un juego que creo que es la mejor opción para aquellas personas que normalmente no disfrutan del género de subastas. Si estar evaluando cuánto valen un montón de cartas y tenerte así rascándote la cabeza intentándote acordar de todo el dinero que ha gastado cada quien no es lo tuyo, creo que te tenemos cubiertos con Nidavellir. A diferencia de todos los títulos que hemos cubierto hasta ahorita, Nidavellir sigue una puja única y escondida. Lo que esto quiere decir es que solo vamos a pujar una vez por ronda, pero no la vamos a revelar todavía. La vamos a mantener en secreto, y una vez que todos los jugadores hayamos colocado nuestras pujas, de manera simultánea las vamos a revelar. Y el jugador con la puja más alta va a tener derecho a escoger la primera carta en la fila de hasta arriba. Después va a escoger el siguiente jugador y así nos vamos. Pero ¿por qué lo recomendamos para aquellas personas que normalmente no disfrutan los títulos de subastas? Y primero es porque solo te tienes que acordar de 5 monedas. En todo momento solo vamos a tener acceso a 5 fichas diferentes. Además, tú puedes ir mejorando estas fichas cuando las pones aquí abajo en tu bolsita y vas a catafixiar la ficha más alta por una de este tablero que sea igual a la suma de las 2 fichas que tú pusiste. Además de que este es un juego de colección de sets. Si hay personas que les gustan armar combos,
Los enanitos que vamos a ir reclutando se van a formar del lado derecho nuestro y van a ir formando columnas y las cartas son del mismo palo y estos van a ir dando puntos de acuerdo a una regla específica para cada palo. Me gusta mucho Nidavellir porque no solo tengo que pensar en qué combo voy a armar con los enanos, sino cómo quiero ir mejorando mis monedas para cada vez tener, digamos, una baraja o mejores oportunidades para ganar la subasta. Pero tengo que ser el primero en reconocer que soy malo en este juego. Me gusta mucho, me encantan las subastas, pero en Nidavellir consistentemente me cuesta trabajo, a pesar de que soy normalmente un jugador muy fuerte en este género. Ahora vamos con uno de los pocos títulos que todavía no tienen reseña en el canal y este es Irish Gage. A diferencia de casi todos los juegos, y no solo me refiero a los títulos de subasta, sino a casi todos los juegos, aquí cada jugador no es un color. De hecho, los colores son públicos y los jugadores somos accionistas sobre cada una de las vías ferroviarias en Irlanda. ¿Qué es lo que vuelve a Irish único? Que es un título competitivo, pero tiene muchas facetas cooperativas. ¿Por qué decimos esto? En este juego, nosotros solo tenemos cuatro acciones. O podemos llamar a una subasta por las acciones de los trenes, podemos construir trenes, podemos llamar a un pago de dividendos o podemos querer generar intereses. ¿Qué es lo importante? Que solo podemos hacer algo sobre los trenes de los cuales somos accionistas. Es decir, que tenemos que llamar a una subasta primero y tenemos que ganar el derecho a poder interferir con esos trenes. Si yo llamo a unas subastas amarillos y la gano, entonces ahora voy a poder tomar decisiones sobre los trenes amarillos. Aquí la subasta es normalita, como tú ya la conoces, precio ascendente, gana el jugador con la puja más alta y este debe pagar su dinero al banco. Pero lo verdaderamente bello de este juego es que si tú estás haciendo las cosas muy bien con los trenes de los cuales eres accionista, el resto de los jugadores tiene todo el incentivo del mundo a decir, ¿sabes qué? Yo también le quiero entrar a los amarillos, llamo a subasta por la siguiente acción amarilla y no te preocupes, papi, tengo un montón de lana. Y entonces todo el dinero y todo el esfuerzo que tú has hecho con tus trenecitos amarillos de los cuales eras socio mayoritario, ahora se va a repartir la ganancia. ¿Qué es lo que nos enseña Irish? Que tienes que ser un maestro del timing. Como no eres dueño de un color y las cosas se reparten entre todos los accionistas, entonces todas las acciones son cruciales en este juego y tienes que asegurarte de hacerlas en un momento que te convenga mucho más a ti que al resto de los jugadores. Porque si llamas a pago de dividendos cuando alguien todavía tiene muchísima lana, lo único que estás haciendo es que ese jugador pueda jugar mucho más fuerte en las siguientes rondas de subasta. Entonces, para mí, este es uno de los títulos que se juega de pie, tengo que poder ver todo el tablero y conectar el cerebro durante 45 minutos. Ahora vamos por uno de los títulos que más trabajo me costó conseguir y por mucho el más agresivo de toda la colección, The States. Al igual, la subasta es precio ascendente y gana la persona con la puja más alta. ¿Cuál es la diferencia? Que The States es un juego para gente que va a la yugular. En este caso somos magnates construyendo en una zona, pero como tenemos mucha lana, las reglas no siempre aplican para nosotros. ¿Cuál es la regla más importante de States? Es que podemos conducir una subasta para cualquiera de los componentes que ves sobre la mesa. Ahora, la primera vez que se subasta un color, no solo se está subastando la propiedad como tal, sino también quién va a ser el dueño de ese color. Es decir, un 4 verde, ¿cuánto dan? ¿Cuánto dan? ¿Cuánto dan? Y tú puedes sentirte que vas muy bien porque ya eres dueño de uno de los colores. Pero eso no necesariamente son buenas noticias, porque la única persona que va a cobrar los puntos es aquella que tenga el cubito de hasta arriba una vez que el edificio esté terminado. Que esté terminado quiere decir que tiene un techo. Por ejemplo, en este caso, el jugador verde ya valió porque el dueño de este edificio es el rojo. Claramente tienes que ir apilando los cubitos de menor a mayor. Y otra de las reglas importantísimas es que si al final del juego tus edificios no tienen un techo, van a ser puntos negativos para la persona que esté hasta arriba. ¿Qué es lo que hace esto? Que este juego es sumamente agresivo. Porque no es solo que lo que se esté subastando te importe, sino que tienes que ver cómo lo pueden utilizar el resto de los jugadores. Tú puedes estar muy confiado con tu 2 morado aquí, pero si sale un 1 azul, entonces es de tu incumbencia, porque el jugador que lo compre puede llegar y hacer esto. Y entonces, ¿qué crees? Tú ya no vas a ganar esos puntos. Entonces, gracias a estas reglas, este juego se siente como una pelea de cuchillos dentro de una cabina telefónica. Y una de las cosas que me encanta es que tú en todo momento tienes que estar pensando las cosas horribles que te pueden hacer, pero más importante aún es que te vas a regocijar en las cosas horribles que les vas a hacer.
Además, es una economía cerrada. En este juego, una vez que se reparten los billetes iniciales, no entra nuevo dinero y solo va a salir vía hacer lavado de dinero. Es decir, que puedes estar completamente seguro que el dinero solo está intercambiando manos. Y por último, no te agüites si te está yendo muy mal. Es posible ganar haciendo que todos los demás tengan puntos negativos. Si estás muy harto de los juegos de subastas, aquí te tenemos una gran opción. Porque Cyclades es un juego de subastas con un juego de guerra. Y sí, te sorprenderá que dijera que The States es el juego más agresivo y yo sostengo eso a pesar de que Cyclades esté en esta lista. Cyclades no es un juego puro de subastas y está combinado con el género de guerra. Por eso, la persona que va a ganar es la primera que controle dos metrópolis. Pero te dirás entonces, ¿por qué está en esta lista? Y es porque las subastas son importantísimas. Y es porque para hacer cualquier cosa en este juego necesitamos el favor de los dioses y aparentemente los dioses griegos eran altamente sobornables. Es decir, siempre están en el mejor postor y lo que tenemos que hacer en este juego es decir, por ejemplo, yo estoy dispuesto a dar 3 pesos por Zeus. El siguiente jugador dice, ¿sabes qué? Pero yo daría 5. Entonces otro jugador fue desplazado y tiene que irse a ofrecerle dinero a otro dios. Y la única persona que va a poder ejecutar la acción de cada uno de los dioses es aquella que le ofreció la mayor cantidad de lana. Y esto nos da muchísimo en qué pensar porque no solo define a qué superpoder vas a tener acceso, sino que también define en qué orden del turno te vas a activar. Porque muchas veces puedes decir, es que de verdad necesito Ares, pero Zeus se activa antes que yo, pero si le dejo Ares a alguien más, entonces me van a invadir y me veré muy mal si eso pasa. Entonces hay muchísima maroma mental que hacer. Este título me gusta mucho por el tipo de malabares mentales que tengo que hacer y muchas veces tengo que hacer uso de mi talento histriónico y decir, no, ¿cómo crees? No, yo no quiero Ares, tú tranquilo, yo voy para Atenas, despreocúpate, papá. Pero también tengo que reconocer que a pesar de que ha generado muy buenas primeras impresiones, solo he jugado 2 veces y estas 2 partidas se nos han ido a más de 3 horas y no siempre tengo tanto tiempo para echarme un título tan largo. También lo recomendamos para aquellos jugadores o grupos que la subasta no es su fase favorita porque tienen todo el componente de guerra con el cual entretenerse. Pero estamos muy conscientes de que viene una versión nueva con muchos mejores componentes y creo que una revisión en las reglas. Y siendo honestos, en cuanto salga también la voy a comprar, no me importa si tengo Cyclades 2 veces. Acaba de llegar el momento al que temía de este video y es que tengo que confesar todos mis pecados. Para alguien que le fascina el género de subastas, solo he jugado una vez Modern Art y no me encantó. El chiste de este juego es que los jugadores somos un museo y estamos subastando nuestras pinturas porque claramente lo que nos importa es hacer la mayor cantidad de lana como en la vida real. Pero este juego tiene varios tipos de subasta, no es un tipo de subasta única y cada carta te va a especificar qué tipo de subasta se va a conseguir a la hora de estar ofertando esa pintura en particular. Y créeme que tenemos de todo, subastas únicas a precio escondido, subastas con precio ascendente y te vas a sentir muy padre cuando estés haciendo así porque se cerró la subasta y vendido al caballero de allá. Soy el primero en reconocer que debes de tomar esta opinión con una dosis enorme de sal y si no quieres no me creas. Es más, si tienes un buen consejo para mí respecto a Modern Art, déjalo ahí abajo en los comentarios, por favor. Pero no jugué esa partida en condiciones óptimas. Para empezar, tenía un montón de sueño y estaba muy, muy cansado, por lo que me estaba costando muchísimo trabajo averiguar cuál era el valor correcto de una pintura y cuánto debía pujar por ella. Además de que consistentemente te estaba preguntando, ¿y qué hace esa? ¿Y cómo es esta subasta? Algo que no ocurre de manera muy común. Además, que encontré que era un juego que tenía vaivenes muy pronunciados, pero también puede ser a que soy un completo novato en Modern Art y que no conozco bien el deck. Lo que quiere decir esto es que yo realmente no tenía una sola idea de cuántas pinturas hay de cada pintor, por lo que a veces hacía apuestas bastante maletonas. Pero si tú estás en busca de un título de subastas que saque a relucir el componente matemático detrás de estas, me queda clarísimo que Modern Art es la mejor opción. Créeme que hay formas de evaluarlo, solo que yo no las pude encontrar en ese momento y yo se lo achaco a que realmente tenía un montón de sueño cuando lo jugué y que no creó una muy buena primera impresión. Y como puedes ver por todos los títulos que tenemos en la colección de este género, la competencia es muy fiera. Ahora sigue el título que recomendaremos para aquellos que tampoco son tan fans del género de subastas, pero que disfrutan de construcción de motores y del género como de apuestas. Y este es Fornals. Ahora, cómo funciona este juego, y es que también, al igual que en el Avidir, no te tienes que acordar de un montón de cosas.
Los jugadores solo tenemos 4 discos que van del 1 al 4 y lo que tenemos que hacer es colocar nuestros discos en una tarjeta en la que queramos. Por ejemplo, por esta carta yo estoy dispuesto a pagar 3. ¿Cuál es el chiste? Que no se pueden colocar dos discos del mismo color ni dos discos del mismo valor sobre la misma carta. Por ejemplo, el jugador rojo no podría colocar su 3 aquí y lo tiene que colocar en algún otro lado. Pero ¿cuál es el punto de hacer todo esto? Y es que este juego tiene dos fases. La primera, como ya lo dije, es la subasta donde vamos a estar colocando nuestros discos y la siguiente es la fase de cobro y de realizar nuestro motor. Ahora, el jugador con el disco más alto se va a poder llevar la carta. Pero todos los jugadores que no ganen la subasta van a cobrar compensación. Y créeme que muchas veces es mucho mejor la compensación que llevarte la carta. Pero poco a poco, si nos vamos llevando la carta, vamos a tener un tablero de cartas enfrente de nosotros que los vamos a ir pudiendo activar el orden que nosotros queramos para generar recursos y eventualmente vamos a poder intercambiar esos recursos por dinero. ¿Por qué me gusta tanto Fortnite? Y es porque en la fase de subasta, este juego tienes que predecir absolutamente todo lo que crees que va a pasar, solo para que unos minutos después tus amiguitos te ceben tus planes y pongan las fichas donde jamás creíste que las iban a poner. Pero como ya dije, también puedes voltear, ver las fichas y hacer jugadas que son prácticamente maquiavélicas para poder estorbarle un poquito al resto de la gente. Y recuerda, en este juego no siempre quieres llevarte la carta, la compensación es buenísima. Es como si dijeran, el primer lugar se lleva $1,000,000, pero el segundo lugar se lleva $1,500,000 y un departamento. Ahora va mi más reciente adición a la colección y si quisieras mis recomendaciones en orden, todo el video ha estado desordenado excepto por estas últimas dos. Este es mi segundo juego de subastas favorito y ahorita ya tiene más o menos unas 4 partidas, pero me ha encantado. Ra es otro título de subastas por el Dr. Rainer Knizia y esta es su tercera entrada en este video. Pero en este título básicamente solo tenemos dos tipos de decisiones. O metemos nuestra manita en esta bolsita, sacamos una ficha y en caso de que no sea un Ra, lo formamos en la fila o vamos a invocar a Ra para iniciar una subasta. Pero la diferencia es que vamos a estar pujando por todas las fichas que están en la fila y solo tenemos cierta cantidad de soles para hacer lo que depende de la cuenta de jugadores. En este caso, para el ejemplo que pusimos en la mesa, solo tenemos 4 soles, los cuales tienen una cantidad determinada. Es decir, no hay mucho para dónde hacerte y dices, ¿sabes qué? Yo ofrezco 10 por todo esto. Pero ¿qué es lo que hace este juego interesante? Y es que dentro de esta bolsa enorme repleta de fichas, hay algunas que son como esta. Es un Ra. Inmediatamente va a iniciar una subasta y va a mover este barquito hacia la izquierda. ¿Y qué pasa? Que cuando este barquito llega hasta el espacio del final, entonces termina la ronda y ya no se conduce ninguna subasta adicional. Y esto crea la razón por la que me encanta el juego. Tienes un montón de prisa por gastar todos tus soles porque puedes tener muy mala suerte y salen varios Ras al hilo. Pero también quieres hacerlo de manera inteligente, porque no solo vas a obtener todas las fichas del centro, y hay fichas que pueden ser malas, pero también vas a intercambiar tu sol por el sol que sea esté en el centro. Entonces tú vas a ir preparando de cierta manera la calidad de jugadas que vas a tener en el siguiente turno. Por último, lo que más me gusta de este juego es que a diferencia de casi todas las cosas en el género, donde la evaluación de un bien es completamente objetiva y puedes decir, bueno, esta cosa vale como 7 para todos, la evaluación en Ra es completamente subjetiva. Porque puedes decir, pues esto para mí vale 10, pero para la otra persona puede valer un 13. Y cuando por fin coleccionas todas las fichas, entonces vas a ir construyendo un tablero personal que te va a dar puntos de maneras diferentes. Y de aquí es donde viene que todas las jugadas van a tener una evaluación ligeramente diferente para cada uno de los jugadores. Por último va mi título de subastas favorito a la fecha. Y prácticamente este es para mí dos juegos en uno. QE, el juego base, y QE con la expansión. Como sea, a mí este juego me fascina y por mucho lo considero el más creativo en este espacio. Si bien, si no te gustan las subastas, este título no te va a convencer, pero tiene una mecánica que hace que todo sea diferente. No hay dinero en este juego y todos tenemos el billete de nuestro país y como somos bancos centrales, entonces nosotros podemos pujar la cantidad que se nos antoje por la fichita que esté siendo subastada en el centro. La regla más importante en QE es parecida a la de High Society. El que más dinero gaste, pierde. ¿Y qué es lo que hace esto?
que sí puedes pujar lo que quieras, pero tienes que deducir más o menos en qué gasto va el resto. Es decir, si tú tienes muchas ganas, puedes decir que vas a pujar 1.000 millones sin ningún problema, pero si te la vuelas, vas a estar eliminado de la partida. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando agregamos la expansión? Y las reglas del juego no cambian tanto. Seguimos pudiendo pujar lo que queramos y vamos a ir anotando en este tablerito personal los puntos que vamos obteniendo. Y en este lado es un juego de colección de sets. Pero en cuanto introduces QE Commodities, entonces las cosas son un poquito más interesantes. Porque el segundo lugar puede agarrar una ficha de commodity de su preferencia que va a valer cierta cantidad de puntos adicionales y lo que sea que haya gastado este jugador se lo va a deducir al subastador. Es decir, vas a tener como una especie de saldo a favor. Entonces, si tú pusiste que vas a pagar 400 millones y fuiste el segundo lugar, ahora el subastador se va a poder anotar una deducción de 400 millones y tiene esa cantidad de lana para gastar de manera prácticamente impune. ¿Por qué me encanta en cualquiera de sus variedades? Y es porque no tener el límite de cuánto puedes gastar y no tener ningún componente que represente dinero y simplemente tener que hacer la deducción me fascina. Porque llega un punto durante la ronda que tienes más o menos una idea cuánto ha gastado cada quien y entonces sabes el tipo de planes maquiavélicos que puedes hacer. Este juego es excelente, pero si sí necesitas que te guste ese componente como de deducción y tiene un componente parecido al de Biblios. Se puede abrir al bluff. Entonces, cuando tú dices, ah, claro, voy a poner un montón y sacas tu poderoso cero, puedes empezar a desfalcar a jugadores de manera que no estaban esperando. Ahora, creo que QE sin la expansión es un juego más pesado del lado de la deducción. Es decir, tienes que averiguar más o menos cuánto ha gastado cada quien y es un proceso un poquito más sencillo. Pero en cuanto tú incorporas la expansión de QE Commodities, entonces averiguar cuánto ha gastado cada quien es bastante complicado porque ahora pueden tener un saldo a favor. Lo que sí hace es que balancea el juego. En QE puedes notar que muchas veces es una carrera a dos caballos y que el resto realmente están fuera y solo son dos personas en las que una va a ser la que está descalificada por haber sido el que más gastó y la otra persona va a ganar. QE Commodities arregla esto vía estas fichas porque valen un montón de puntos y te pueden meter a la partida. Pero en cualquiera de sus dos configuraciones, QE es mi juego favorito de subastas. Para mí sería QE con commodities, después QE base y yo creo que después RA. Espero que para los interesados en incursionar en el género de subastas este video haya sido útil, pero claramente fue un repasón muy rápido de las reglas y por qué nos gusta y creemos que es una buena adición a tu colección. Pero casi todos los juegos que cubrimos en este video tienen su video en solitario con reglas y una reseña mucho más profunda, así que búscalos en nuestro canal. Y si tú ya estás metido en este género, espero que hayas sacado grandes recomendaciones. Con esto dicho, solo me queda recordarles que yo soy Raúl, estuvieron viendo La Mula de Güeros y este juego ya se cerró.